Ya está con nosotros Carlos Paez, sobreviviente de la tragedia no. de, de, de los Andes, ¿no? Y preguntarte cómo, bueno, cómo, cómo viviste lo que pasó los... con Chapecoense, ¿realmente fue otra tragedia? Y... Mira, son dos casos este, prácticamente iguales, digo, porque, okay, digo, yo rememoraba, a okay. a mi hija me lo decía el otro día, me dijo, papá, esta es la misma previa cuando veían la foto de los chicos en el avión, la misma previa que vivimos nosotros, teníamos la misma edad. Los dos aviones se partieron, este, nosotros quedamos vivos, lo que pasa es que nosotros quedamos con 70 días después, digo, en los Andes, o sea que nosotros... 70 días subsistimos. O sea, cuando, cuando nosotros volvimos, que es lo que pasó, ya la gente ya había medio vivido el duelo, Este, pues claro, cuando vos desapareces, el duelo... Y, y tuvimos un sentimiento bastante duro y ambivalente, porque llegamos felices por llegar a Montevideo, pero también con la tristeza de los padres que murieron. O sea la que culpa de que se murieron otros, que es mm. lo que decían que les sucede hoy a bueno, los jugadores eso, que es, sobrevivieron. El shock eso, del superviviente, ¿no? Eso, <laughs> eso, 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 nos pasó durante mucho tiempo, te lo cuestionás, este, ¿por qué yo y qué tengo que hacer yo? ¿Por qué Dios me dejó vivo acá y otros murieron? Digo, o mismo el caso que te contaba ayer. Eh, este el bajo en que me cambió el asiento un minuto antes del accidente son esas cosas que pasan y un día te das cuenta de que esa mochila tan pesada y dura que tenés arriba no tiene sentido digo no tiene sentido yo no tengo que ser nada no tengo que transmitir absolutamente nada más que ser buena persona que es de lo que se trata digo mm. ser lo mejor persona posible Total. Vamos, eh, yo creo que es un, es un tema que muchos hemos recorrido pero vale la pena recordar 45 integrantes de un club de rugby viajaban este, en un momento se produce un, un, un desperfecto técnico, caen en los Andes, chicos que iban, el más joven era vos Yo, sí, 19. 18, 18. 18, cumplí 19 notado. ¿Y el más grande? Y el más grande era 36, que era un familiar, que, era, que iba, porque aprovecharon también el viaje, porque era un, chart, era un vuelo charter, entonces valía 38 dólares el pasaje de ida y vuelta. 45 chicos que cruzan, inmediatamente que se produce el accidente, que se parte el avión en dos... Van a pasar 70 días. ¿Cuántos sobrevivieron, Carlos? 16. Solo 16. Murieron 29. ¿sí? Mm. Ayer vos decías algo que a mí me impactó mucho. En un momento uno de los chicos que escuchaba una radio, una pica, este, se escucha que dijeron, no se los busca más, iremos a buscar los cuerpos en febrero en la campaña habitual de los Andes. Y vos dijiste, y sin embargo, yo sentí que era el momento de pelear por la supervivencia. Es que fue la, la mejor noticia que nosotros recibimos. Yo escribí un libro, mi primer libro, está basado, se llama Después del día 10, que lo, te lo traje también de regalo, uh -huh. este, porque marca claramente el cambio, cambia de actitud, de dejar de esperar para empezar a actuar, es cuando ya, no, porque el caso de los mineros, por ejemplo, en el día 14 nos enteramos todos de que estaban vivos, nosotros en el día 10 nos enteramos de que el mundo entero, porque así lo vivíamos, nos había abandonado. No lo buscaba más. No. Pero de alguna manera fue una excelente noticia, porque primero nos sacamos el tema del dolor de nuestra familia, porque dijimos, bueno, nuestra familia es chau, se olvidaron de nosotros. Y por otro lado nos dimos cuenta que la, cosa, que la historia estaba en nuestra mano. Tanto es así, que fíjate vos que todo el mundo dice, el arriero los encontró. El arriero no nos encontró, nosotros encontramos al arriero. A ver si me entendés el concepto. que es el arriero para el que no perdón, sabe? El arriero es el vínculo que, te, que, que tuvimos con la sociedad, que fue un hombre de campo que estaba pastando con sus animales, y ahí llegaron Nando y, y Roberto. Y a través, es una historia divina, porque se, eh, ellos tiraron. El arriero, como no se escuchaban, son ríos muy turbulentos, muy angostos, pero muy turbulentos porque es agua de deshielo. Y entonces el arriero les tiró una. Ten, tuvimos suerte de que el arriero además sabía leer, pero le tiró una piedra con un papel y Nando escribió: Vengo de un avión que cayó en las montañas, tengo 14 amigos y, y tengo uno más. ¿Cuándo nos buscan? Y ni siquiera la firmó y se la devolvió al arriero. Fíjate que el, el tipo pensaba que eran contrabandistas, porque ese es el límite entre Argentina y Chile. Este, y el tipo se fue 14 horas a caballo, encontró un destacamento y ahí empieza todo el, el, el tema de la, del rescate. Mm, es, es, digo, uno, uno lo escucha otra, otra vez, y otra vez digo, una piedra... Pasaron 40 años. Eh, más de cua, Digo, una piedra en la que vos is, No dijo ni siquiera soy Nando Parrando, nada. Soy, tengo 14 amigos... No, están, no, ni, ni y, lo firmó. Y ustedes dónde estaban? Ellos nosotros estábamos en el avión. En el, todavía aguarrecidos en el avión. Claro, porque nosotros trabajamos todos para que Nando y Roberto salgan adelante. Digo, fue una de las historias más ejemplares de trabajo en equipo por naturaleza. Yo digo que el ser humano está diseñado para trabajar en equipo. Lo que rompe los equipos es la arrogancia. El, cuando te pones en arrogante que querés un logro personal, es cuando se rompen los equipos. En cambio, por eso yo hablaba ayer en tu programa de la humildad, como la gran palabra. La humildad y la actitud fueron las dos grandes palabras. Que tuvo esta historia, digo. Carlos, y, hay, hay una conexión maravillosa que vos tuviste con tu padre, la has contado muchas veces, pero bueno, como eh, se suele decir, el público se renueva. ¿Qué es esa conexión a través de la luna? Mirá, divino, eh, divino que me lo preguntes, porque ayer me quedé atragantado ah. <risa> 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 por contarla. Este, en realidad era un vínculo con mi madre. Fíjate vos que en aquella época no había internet y yo era un obsesionado por mirar la luna, porque la luna era algo que lo podía estar mirando mi madre, digo, era la única conexión que había. Y yo. Mi lugar en el, en el fuselaje era, tenía una ventana atrás, este, y claro, yo la luna no la podía ver. Y una de mis tareas era pasar un tarrito para que hagan pipí y lo tiraba por un costado. Esa era mi tarea. Y un día ya estaba harto de mi tarea y empecé a negociar el tarrito. Bueno, dame un cigarrillo a cambio del, de, de, claro. del tarrito, lo que sea. Y un amigo mío, Adolfo Strauch, uno de los chicos, sabía de mi, de mi obsesión por la luna, y entonces una noche me, a las 3 de la mañana me dice, Carlito, Carlito, ¿qué? Y dice te cambio el tarrito por la luna y entonces me sedujo le, sí. le paso el tarrito hace lo tiro bueno ahora dame la luna y me puse un espejito de esos de mujer <laughs> redonditos y se veía toda la luna llena reflejada en el espejito tan divina me parece a mí esa historia cuando yo llegué a Montevideo y hablé con mi madre digo mamá vos sabes que yo miraba la luna este porque yo sabía que tú la estabas mirando y mamá me dijo yo siempre salía a ver la luna porque sabía que tú la estabas mirando Ay, Dios. Yo, Mirá, me hiciste Pero hasta vale. emocionar y digo son historias porque dentro de la tragedia hay cosas muy lindas en esta historia. Claro, eh, está bueno no es que, que aclares porque, digamos, este, ustedes estaban de los 16 sobrevivientes, 14 quedan en el en el fuselaje. Eh, el... sí. ¿Por qué? ¿Quién decide? Digamos, quién asume? Bueno, vos te quedas acá, ustedes dos van a buscar a alguien. Claro. ¿Quién hace es? la organización? Claro. Bueno, lo hacemos en, eh, fue muy democrático y la hicimos entre todos. Digo, este, Parrado tenía una necesidad, le había perdido su madre y su hermana en el accidente. Y tenía una necesidad de ir a ver a su padre para decirle que por lo menos él estaba vivo. O sea wow. que ese era, eh, eh, se auto este, designó para ir. Y Canesa, porque era el que tenía, eh, eh, le decimos el músculo, era el tipo que estaba mejor de todo, que, que tiene un músculo hasta en la cabeza. Este, nosotros decimos que lo echamos o a sea, Canesa porque era insoportable. Y, salió, y y todos trabajamos para que ellos dos salgan adelante. Oye, fue notable cómo nos fuimos transformando de a poco en una especie de máquina para vivir con lo que aportaba uno. Fíjate que nosotros venimos de un país que no tiene nieve que no tenemos altura, este y tuvimos que improvisar y todos sacar un conocimiento para poder vivir. Nosotros teníamos cero recursos, cero. Por eso las empresas muchas veces te llaman para dar una conferencia, porque las empresas, hay que manejar las cosas sin recursos. A ver, no es metáfora, no había agua, no había no, Agua había nieve, sí. pero mira que no es fácil. Pero pero hay que, hay que saber hacerlo. Hoy me, me enteré hace poco, por suerte me enteré hace poco que precisábamos 5 litros de agua para vivir a esa altura pero por suerte que me enteré hace poco porque en aquel momento no, no, ah, no conseguir, digamos, de comer, se, lo poquito que había se terminó. Sí, no había nada, prácticamente, yo te digo, en 10 días comí, mira, una 26ava aparte porque eran los, los, que, los que habíamos quedado vivos, de una lata de, de mariscos, dos cuadraditos de chocolate y un medallón de chocolate que me tocó porque hice una expedición. Eso fue lo que comí en 10 días. En 10 días. Y tierra y cosas, ¿no? La no no tierra. había tierra. No, ahí es, es nieve, rico, ro plantas, nieve ro no planta. Nieve, no. Ese fue el principio cuando, ah, bueno. cuando teníamos, bueno, tú, tú estabas bien presente. Yo soy, era muy amigo del papá, muy íntimo amigo de Carlitos, del papá que era el ser divino. Por y los eh, dos digamos Carlos Paz Vilaró, digo creo que todo el mundo sabe de sí, qué claro, estamos hablando, ¿no? Pero sí. digo y supe eh, muy bien todo eso y salimos a ayudarlo todo lo que pudimos. En aquel momento, al principio, claro, nosotros estábamos, fíjate que la historia de la, de la antropofagia nosotros no había una historia. Uy, anterior. no cuentes eso. Entonces al principio, ¿eh? Es el sí, no si, pero si vos, si vos eras el primero en preguntar en aquella Pero época. no, pero me caía muy mal, no nunca Pude soportar, <laughs> pero por qué? pude soportar eso. No es un mm. tema, no es un tema. Para Queremos... mí sí, yo me pone muy mal. Bueno, mi santo, pero si hubieras estado ahí te aseguro que hubieras No, pero si lo no estoy criticando, digo que no, el es... hecho me parece, me pone muy mal a mí. Pero no es, pero de verdad, lo decía ayer, mm. si hay algo que cambiaría mi historia es que no espero 10 días. Digo, eh, lo hago al mm. otro día porque no es el gran tema. Ahí no tenés culpa. Pasa bueno, pues, que se habla sin hablar, claro. entonces por ahí no se termina entendiendo. Claro. Yo, eh, sé mira, que yo no puedo desarrollarlo, que lo cuente él. Pero yo, pero no, que fue, ¿De qué sabe. estamos hablando? Digo para que sepamos que estamos hablando. Se quedan sin comida y en un momento que alguien, vos pues, no dirá quién, decide hay un cuerpo sin vida de un ex compañero sí. que puede servir como alimento. Es así. Es exactamente así, pero primero que nada sucedió una cosa. El día 10 nos enteramos de que no nos buscan más. O sea, claro. escuchamos por radio de que no nos buscaban más y tenían que venir a buscar los restos nuestros en febrero cuando vengan los de hielos. Así recibí una noticia. <coughs> Y entonces empieza a surgir en todos al mismo momento la única idea posible. No había otra, otra posibilidad. Es nieve, rocas y el fuselaje. Fuimos a buscar líquenes, como decía él, porque se acuerda de aquella época. No sabe de todo. No sabe lo que son los líquenes. Una inmundicia entre la roca que era pura piedra. Y bueno, y empieza a surgir la idea. Y me acuerdo que yo el primer comentario se lo siento a Nando parrado. Digo, che, Nando, no queda nada en la despensa. La despensa era ese bolsito de mujer. Y Nando me mira a los ojos y me dice, Carlitos yo me como al piloto, quizás era un comentario natural. él había perdido su yo madre me como al, al piloto. piloto. es un comentario natural. él había perdido su madre en el accidente, su hermana tres días después, y lógicamente te las agarras contra el piloto que es el menos conocido. digo, eh, claro. eh, este, ay, ay, ay. y yo me acuerdo que me quedé con ese comentario y me fui en una expedición y en, me quedo en una parte con Adolfo Strauch y mirá un acto de cobardía mío porque como decimos en Uruguay tirar verdes para recoger maduras. Uh. Le digo, che, Adolfo, Nando está loco de remate, se quiere comer al piloto. ¿Viste? Y Adolfo me dice, no está tan loco, yo con mis primos ya lo pensamos. Y yo también uh. lo había pensado porque mi padre, Carlos Pay Vilaro, del cual tú hablabas, sí. me había comentado de que había mercados en la Nueva Guinea, de, 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 inclusive de carne humana. O sea que yo ya lo había pensado que era... Y cuando llegamos a esa expedición, nos junta... bueno, no nos juntábamos, estábamos todo el día juntos, pero se habló del tema... Y créeme que no ofreció resistencia alguna, fue mucho más simple. Claro. La primera cosa que hicimos fue un, un pacto solemne entre todos nosotros, de que si alguno de nosotros moría, quedaba a disposición de los demás. Wow. Claro. Y el, la segunda cosa fue encomendarle a los estudiantes de medicina, que habían asumido su rol como médicos, eran estudiantes de primero o segundo, de, de, o sea... Que se ocuparon de El las... pobre, los estudiantes de medicina, nunca habían visto un muerto en su vida tampoco. Porque digo, estudiantes joven. de medicina de primero o de segundo, claro. es como de agronomía, digo. Pero habían asumido su rol de tal manera que se ocuparon del asunto y resolvimos un tema de un plumazo. Ahora, Carlos, en su momento sí hubo sectores que los cuestionaron. Claro. No. ¿La iglesia no los cuestionó? No, Eso era, los periodistas, ustedes saben bien, muchas veces tienen que alargar las noticias. Entonces empezaron. Los padres de los que murieron les están haciendo juicios. La iglesia los excomulga. El papa de la época, para que tengas una idea, Pablo VI, no solamente nos manda el telegrama de bendición papal, como hacen los papas, sino que nos mandó una carta de puño y letra, mm. diciendo que habíamos actuado como verdaderos cristianos porque Dios nos pone acá para vivir, no nos pone para morir. Él decía que hubiera sido suicidio no haberlo hecho. Fíjate vos el concepto al revés. Mm. O sea que... Yo te digo, en el mundo entero, yo doy conferencias por todos lados del mundo, en México, Colombia, España, Rusia. Es que el mensaje es positivo, el mensaje es de, de, de la peor adversidad, del peor momento en la, en la en la vida que ustedes pasaron, salieron adelante. Escucharte hablar creo que es es conmovedor y es esperanzador y es súper positivo. Pero, ¿en qué momento fue? Eh, ¿Cuántos grados bajo cero? 25. 25 grados bajo cero. ¿Hubo algún momento en donde no se flaquearon y dijeron no, no podemos seguir? Y hubo una decisión de, de seguir adelante. Digo, a todas las personas deben pasar y sumarlo a Gervasio con esto, ¿no? Porque escucharte con el día después es genial y por eso las charlas. Pero, ¿hubo en algún momento para todos aquellos que estén pasando un momento tremendo de su vida? Mira, la historia nuestra fue una historia netamente grupal o de equipo, como les gusta hablar a las empresas. Cuando uno se cae, pues es que el, el equipo no solamente sirve para logros materiales, también sirve para logros espirituales. Cuando uno se caía, que muchas veces me pasó sí, y le pasó sí, a otros, sí. los otros te levantaban. Fue así como. Yo ocupé un, 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 un lugar bastante lindo dentro de la cordillera porque yo era el que le ponía mucho humor a todo eso. Yo era un poco el de La vida es bella, ¿te acordás de la película esa? Sí. Yo era un poco como inconsciente y, y le puse mucho humor a toda la historia y, lo, y la cuento con cierto humor dentro de la tragedia. Este, y, y está bueno, siempre hay otro que te, que te levanta. Siempre hay otro que te levanta. Siempre hay otro que te levanta. Eso de, pensaba, ¿no? El mensaje de aquel que se siente solo. Porque como decías, éramos un equipo. Pero aquel que y te bueno, está pasando cuando, mal, que se siente que no es equipo, que no pertenece. Cuando, no, es que ahí, eh, eh, si, no, si no pertenecía, lo hacíamos pertenecer. Compartir mm. el dolor hace que el dolor sea menos dolor. Y compartir la alegría hace que la alegría sea más alegría. Eso no te quepa la menor duda. Es así. Es una historia que no pudo haber sido individual. Para mí es una historia netamente de equipo. Mm. Este, yo soy un, un fascinado con la historia de esta. Más allá del drama porque es una historia del ser humano en su esencia y eso está bueno, Dios. Había algo abrir muy que decía Paez ayer, anoche, en el programa de Luis, que los espectadores nos quedábamos con eh, lo anecdótico de la antropofagia y la polémica que se podía llegar a armar, pero la determinación del equipo era salir a, lo, a como diera lugar, esa decisión de, de alguna manera, volver. Eh, me parece que es, es esto que decías vos, Pamela, que era tan esperanzador, era la decisión de todos de volver, no importaba cómo, y que cada uno tuviera un rol. Pero no te quepa la menor duda, es más, hay una. El único que se sacó una camisa para sacarse una foto fui yo en un momento dado. Y yo decía que tenía que llegar bronceado a Punta del Este. Fíjate vos, <laughs> le, ustedes traten de pensar en esta idea, de, en esta historia de los 18 años, que puede ser un mensaje frívolo, pero también es un mensaje de esperanza, o sea, que voy a llegar. Claro. Era la, eh, Decretabas que vas a llegar, vos. Bueno, nosotros ya... caímos el 13 de octubre y, y salimos el 22 de diciembre. Este, esa es la realidad, digo. Este, pero nuestra lucha fue siempre para llegar es a realidad. casa, digo. Y a, olvidándonos de nuestra familia, porque el día 10 uh -huh. se terminaron. Se Yo también me imaginaba la misa, aviso fúnebre, todo eso me imaginaba. Claro. Barbie, eh, recién <coughs> mencionaste esto de volver a empezar. ¿Cómo fuese volver a empezar después de esos 72 días? Con los glaciares, las montañas, viendo muertes, como recién este, comentábamos, encontrándote de momento con el pasto, con el agua, que en ese momento me imagino que era todo. Este, ¿Cómo fue ese volver a nacer? Sabes qué pasa? Que yo quiero volver a referenciar de alguna manera el, el caso de estos chicos de, del accidente ahora. La diferencia de las dos historias es que nosotros volvimos famosos. Ellos eran famosos antes de, de, de salir. O sea que nosotros la prensa. Nos convirtió en famosos. Éramos tapa de todas las revistas. La, la, los argentinos crearon hasta un look alive ese verano. Si tenías que andar con barba y un poquito de la camisa rota para ser un sobreviviente, porque crearon la revista Gente, Siete Días en aquel momento, para todas estaban alrededor de Una tema. película, claro. ¿Eh? La película después claro, de iba Pero atrás. nosotros nos hicieron famosos. Entonces, a los 18 años, capaz que es atractivo ser famoso. Si nosotros de la nada nos convertimos en... ¿Dónde vas, el presidente te quiere conocer. El presidente de la República... Porque esta es una historia que se la contás a cualquiera, a cualquier persona, desde el tipo más encumbrado al tipo más humilde, y la historia calza igual, porque es una historia humana. Entonces, en todos lados, yo... Fíjate que en, en México, doy, el año pasado di más de 50 conferencias en México, y en el resto del mundo otras 50 más, o sea que... Este, es una historia que es de, de contenido humano. Mauro... Quiero preguntarle, que nunca le pregunté en estos 40 años. Sí, me preguntaste todo, Mauro. Esto no, porque es no, malo. no. ¿A qué obedece la antropofagia? ¿Era el hambre? <laughs> y si no comés, te morís. No, pero ¿era eso o era en prevención de lo que podía pasar? No, no, no. Bueno, lo que pasa es que es distinto el hambre que tenés ahora de comerte un sándwich al hambre después de 3, 4, 5 días de no comer nada. Ya no tenés. Habían pasado 5 días de no comer nada. Habían pasado 10, al final. Pero te digo que a los 5 días, como que se te va esa sensación de com quererte comer el sándwich. Ahora es saber que si no comes, morís. te morís. Y nosotros luchamos por cosas muy simples. Peleamos, no peleamos por Fama, no peleamos por Disney, no peleamos por Paramount. Tenemos las grandes, eh, los grandes estudios, los grandes editoriales alrededor de toda esta historia. Nosotros peleamos por cosas muy simples. Era volver a mi casa con mi mamá, con mi papá y con mi perro. Esa era nuestra lucha. Y para que ello pasara. Tenían que pasar esas cosas, digo, eh, o sea, si no tomás esa decisión, no salía. Ahora, ¿sabés qué? A, a, anoche decías vos, Carlos, vos sos un creyente mazo, un creyente ahí tranqui. Ah, y por más que decís no sirve preguntarlo, yo vuelvo a, a, a cuestionarme. ¿Por qué te pasó esto? ¿Le encontrás algún sentido al destino, a Dios, a la naturaleza? ¿Por qué te pasó esto a vos? Mira, eso no me lo cuestiono, pero te voy a hacer un, un, una anécdota corta. Di una conferencia en Saltillo para 600 mujeres empresarias. Y cuando termino la conferencia del obispo de Saltillo, monseñor Vera me hace un almuerzo en mi honor. Estas cosas absurdas que tiene esta historia. Y me siento en la mesa con el obispo, obispo, cuatro curas alrededor, típica escena mexicana. Y cuando llego a la mesa le digo, obispo, ¿no le parece que para llegar a Dios a veces es mucho mejor un mal piloto que un buen cura? Por suerte el obispo se reía. Los curas me querían matar. Dijeron, este hereje de dónde salió. Pero es verdad. A veces Dios aparece en los lugares más insospechados. Y, y me apareció, yo conocí un Dios diferente al que me enseñaron en el colegio. En el sí. colegio te enseñan un Dios de barba, que, que, es tipo vos así. <laughs> este, pero ahí aparece un Dios que es más sentido, es sentir a Dios. A mí me encantaba un titular del Mercurio de Chile que decía si sí, Dios era el copiloto, porque era parte de la historia, pero no resolvió la historia. No resolvió la historia, nos dio las herramientas para que nosotros la, re, le, la resuelvamos. Mm. Esa es la realidad. Total. Y, gustaría... y, pero a veces no nos damos cuenta de que tenemos herramientas. Mm. Tienen que pasar estas cosas para, que, para, que, para darse cuenta. Mm. Y vivimos el proceso, que era lo que yo hablaba ayer, que es el proceso de hacer lo necesario, luego lo que es posible para transformarlo en imposible. Eso a mí me pareció fenomenal. Primero lo necesario, sí. luego lo que es posible. ¿Y finalmente y terminas haciendo lo imposible esa es una frase de San Francisco de asís anterior al papa para no decirme que me estoy colgando del papa pero es una frase maravillosa que lo que hablas del proceso y yo muchas veces que eres, yo soy de los que quiero tener un hijo sin, sin esperar los nueve meses ¿viste? y los procesos hay que esperarlos y yo digo yo creo que la Argentina también lo tiene que esperar honestamente yo los veo todo el día digo yo adoro este país lo adoro realmente y veo que están en un proceso durísimo Durísimo, pero bueno, yo creo que sí, con un poco de paciencia que veo que la gente la tiene, este se puede llegar. Me parece que el mensaje es muy profundo, Carlos, y te agradecemos. Gervasio, ¿querés sumar algo? Me parece que el mensaje cierra, es perfecto. Sí, es perfecto, y rescatar esto, ¿no? Este, la fuerza del grupo es más que los individuos, ¿viste? Cuando los seres humanos se unen con un objetivo en común, en este caso, riesgo de vida, aparte, ¿no? No, 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 no hay forma de parar, no hay ¿Qué? forma de parar eso. Me parece que podemos tomar mucho lo que vos decís como un aprendizaje como sociedad. Mirá, Tenemos yo... que unirnos y unidos se sale de todo y se superan todos los obstáculos. ¿eh? Mirá, te voy a hacer un cuento maravilloso de la historia nuestra, que por cierto a China Zorrilla le parecía alucinante, siempre lo contaba. Cuando nosotros aparecimos, bueno, toda la prensa argentina se fue arriba a la historia y entre ellos Pipo Mancera que tenía un programa que se llamaba Sábados Circulares de Mancera. Y Pipo llamó por teléfono. A uno de los sobrevivientes y consiguió hablar con Gustavo Servino, y le hizo un reportaje largo para la televisión, como de una hora, que él respaldaba con fotografías desde Buenos Aires. Y al final del reportaje le hace esta pregunta a Servino: le dice, Decime, Gustavo, ¿ustedes sabían que estaban en territorio argentino y a 10 kilómetros de un hotel? Porque esa era la realidad geográfica. Nosotros habíamos caído en territorio argentino, estábamos a 10 kilómetros de un hotel abandonado, pero que vivía gente. Pero nosotros caminamos para el lado chileno porque el piloto, antes de morir, había dicho que habíamos pasado Curicó. Pero fíjate la pregunta de Pipo: le dice, mm. Gustavo, decime la verdad, ¿ustedes sabían que estaban en territorio argentino y a 10 kilómetros de un hotel? Y Servino más rápido que un radio le dijo, sí sabíamos. Pero como nos parecieron más simpáticos los chilenos, preferimos caminar mm. 70 kilómetros para el otro lado. Pero más allá de la broma, que es, que es, este, eh, es divertido, lo importante. Es que nosotros frente a la peor equivocación que nosotros cometimos, pero con pasión, con actitud, con humildad, aún equivocados llegamos igual. Y es de eso lo que se trata la vida. No se okay. trata de historias perfectas, se trata de historias con pasión. No se trata de historias perfectas, se trata de historias con actitud. Aún equivocado puede llegar igual. Yo creo que no. ¡Bien! Ese es el cierre. Pero... Muy bien. Un aplauso espontáneo acá en el piso, la verdad que, que quedamos todos, eh, bueno, escuchándote, eh, creo que, que sirvió muchísimo al público de desayuno, no hay más R que ese, aprendimos un montón, gracias Carlos. Qué divina, qué divina. Muchísimas gracias. ¿Vos no eras nacida. Eh? ¿Y cómo? No eras nacida. No, <laughs> pero acuerda la historia. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. No, gracias, cuando uno gracias, se hace gracias. problema por cualquier tontera y escucha estas historias de vida, claro. creo que ese también es el mensaje, ¿no? Eh, por, por, valorar lo que tenemos. Que ayer justo, ¿te acuerdas que me preguntaron sí. sobre el tema de si... Me retaron hacia... porque no te dejé contestar. Me sí. retaron. Sí, y, a, Pero, y a mí también me retaron. No digo... sabes. Bueno, Pero ¿pero ¿quieren, quieren contar? Dale, hacemos de vuelta sí. porque Flavia te hizo una pregunta. Sí, me hizo, me hizo una pregunta sobre si yo me podía quejar. Y yo en general digo lo siguiente, yo a veces me quejo porque pincho la goma del auto o me quejo porque no tengo luz, que era el caso justo de ayer. De ayer. Digo, eh, digo, yo me pasé 70 días sin luz. Entonces, yo Ajá. no tengo no tengo mucho derecho a quejarme. Yo tengo que referenciar siempre la historia de los Andes porque es, en definitiva, lo que me hizo aprender. Yo era, como te lo dije ayer, un malcriado, un consentido, un caprichoso, desayuno en la cama. Niñera tenía. Yo tenía niñera a los 18 años. Mi abuela Rosarina, decirle de vuelta. Ay, mi abuela, te gustó lo de Me eh. Rosarina. La adoro, sí. Búa, le decía. Este... No, pero es una. Es... Realmente es una historia de un aprendizaje total. Sí, que no tenga que pasar una tragedia para valorar lo que tenemos, no sino solo con escucharte hablar, que todos, eh, digamos al que queremos que lo queremos, aprovechemos, abracemos y agradezcamos lo, la vida. ¿no? Gracias, Carlos. Gracias, a Muchísimas gracias. Gracias.